Cuando las arenas del tiempo alcanzaron al príncipe, algo se despertó dentro. Algo extraño y astuto. Algo oscuro. Los 7 años de huida habían apesadumbrado y endurecido al príncipe. Esta carga alimentó a su otra mitad. Le dio fuerzas. Y el príncipe se sintió tentado a obedecerla. Era una luz en la oscuridad. Ofrecía alivio y orientación a un hombre que acababa de perderlo todo. Pero, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué lo dudaban? Solo el tiempo lo diría. ¿Babilonia? ¿Pero qué lejos? Cuando era pequeño, mi padre me contaba... Prestad atención. Ahí abajo ocurre algo. ¡Aclamada reserva! Ese es... Es el visir. Se ha transformado por completo. Interesante. Ha utilizado el poder de las arenas para transformar a su ejército. Y con estos artefactos lo puede transportar por toda la ciudad fácilmente. Parece tenerlo todo controlado. Las cosas no se os antojan fáciles de momento. No permitiré que el visir se haga con Babilonia. ¡Mi ciudad! ¡Mi trono! Ha utilizado ese rayo como puerta. Iremos tras él. ¿Qué está pasando? Vaya, todo ha salido según los planes, ¿no? Ya deberíais saber que atravesar portales de arena solamente trae problemas. Entonces tendré que recurrir a una forma de transporte más tradicional. Espero que con más éxito. Separadlos en dos grupos. Los débiles van al taller. ¡Que nos ayude! Thank you.
ya bastante con lo que tenemos. Ese carro debería llevarnos a casa. ¿Estáis seguro de poder controlarlo? Eso espero. Si volcamos, es el final para los dos. ¡El príncipe! ¡Detenedlo! Y así, el príncipe comenzó de nuevo el viaje de vuelta a casa, su mente encendida con visiones de la justicia que impondría al visir. Estaba alerta. Derecha. Bien hecho, príncipe. Aunque seguro que no ha sido intencionado. ¡Lo logramos! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡Vamos! Las calles de Babilonia, antes vivas y vibrantes, estaban desérticas. Sus habitantes habían muerto o huido. Quienes quedaron atrás sufrían en agonía. Capturados, torturados y transformados. Pero el príncipe no reparó en esto. Tal era su obsesión con el visir. Estoy impresionado. Oh, genial. Vuestra opinión me importa mucho. ¿Ese es vuestro agradecimiento al hombre que acaba de salvaros la vida? Primero, no me habéis salvado la vida. Yo lo hice. Segundo, no sois un hombre. Solo una voz sin cuerpo. Un fantasma. Y tercero, yo no os he pedido ayuda. Desde luego, no la necesito. Aunque admiro vuestra arrogancia, haríais bien en mostrar algo de respeto. Y vos haríais bien en quedaros callado. Me distraéis y ya no estamos solos. ¿Qué nos hacéis esto? ¡Nos hemos hecho nada malo! Guarda tus lamentos para quien le importe. Debería hacer algo. ¡Adelante! ¡Lanzaos hacia la muerte! Eso les vendrá muy bien. ¿Por qué siempre tengo que estar de guardia? Veamos, vigila esta casucha de ruina. Vaya pérdida de tiempo.
abajo ocurre algo... Sea lo que sea, continuará hasta que derrotéis al visir. No podéis ayudar a esa gente. Entonces vamos a darnos prisa. Cuidado, estas criaturas se alimentan de las arenas. Ajusticiadlas antes de que se hagan con las vuestras. Al frente y arriba, príncipe. Corred a palacio y reclamad el trono. Voy todo lo rápido que puedo. ¿Qué sugerís? ¿Que me salgan alas y vuele? Siempre es posible soñar.
La defensa de Babilonia resiste. La ciudad no está tomada aún. Quizá mi padre siga allí. ¿Qué ocurre? ¿Alguien nos ayuda? ¿Quién anda ahí? Me habéis hecho un gran favor. Mostraos para que pueda daros las gracias. Qué extraño. Tal vez... No, qué tontería pensar eso. ¿Vos? ¿Un guerrero? Ya no quedan tejados. Eso parece. Habrá que desviarse. Pero sigamos avanzando. Y de nivel de la calle, encontraremos la forma de regresar a los tejados. Eres una voz interna insistente, ¿no crees? Quizá Babilonia esté mejor en manos de Zervan. Oh, he herido vuestros sentimientos.
Si os tenéis que ir, ¿continúo la historia desde aquí? Reanudaré la historia desde aquí la próxima vez.